Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y ya iniciamos con los diferentes temas y tópicos que se van a tratar el día de hoy en este gran programa. Hoy tendremos como invitado al licenciado David Lara. Él es graduado de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y con él vamos a conversar el día de hoy un poco sobre cómo fue su vida universitaria y también qué tal está yendo en el mundo laboral hablando netamente de la música. Para eso vamos a saludarlo. David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Para hablarte primero de mi estancia en la universidad, es mi alma mater, donde conocí muchas cosas, puse nombre y apellido a otras que ya sabía. Como sabrás, música o el arte es una carrera que tienes que traer algo de preparación, o como le decimos vulgarmente, calle. Entonces, bueno, se aprende, se hace amistades, aprendes de tus profesores, conoces gente y empiezas a entender cómo funciona el medio. Okay. Poco a poco te abres espacio en el ámbito de los escenarios, ¿ya? Y en mi caso, pues bueno, tuve la oportunidad de ser parte de un tributo a una de mis bandas favoritas, The Beatles, donde de esto nace lo que es la agrupación Invasores. Mi grupo con quien he lanzado ya discos y sencillos, y no hace mucho, en el mes de mayo, el premio Mejor Banda del Año. Sí, 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 estuve bastante pendiente de las diferentes premiaciones que hay a nivel nacional. Yo también por ahí estudié algo de producción musical, así que sé más o menos de lo que estás hablando. Pero quiero empezar por lo básico. ¿Cómo nace este amor a la música, al arte musical? Por la misma razón de lo que a ti te gusta, la producción. Yo estuve muy interesado en estudiar producción, en ser productor musical. Tuve mis equipos para grabarme, interfaces, micrófonos, todo lo que se necesita. Pero no tenía el conocimiento. Luego llega la época de entrar a la universidad y no encontré oferta de producción. Encontré la posibilidad de estudiar música a través de una beca que me gané del CENESID, una beca de 100%. Qué bueno. Entonces estudié gracias a la beca aquí, me preparé. Y bueno, ¿cómo nace todo esto desde pequeño? Escuchando los discos de mi mamá, viendo videos en la televisión, conociendo bandas, conociendo músicos, estando en escenarios a veces con personas viendo, ¿no?, lo que sucede, ¿no?, desde abajo, desde el público. Y te fijas que hay algo, una fuerza que te atrae hacia algún lugar. Entonces, bueno, de ahí viene todo, desde la temprana edad, luego a querer grabarme, da la oportunidad de hacerlo a los 15 años por primera vez. Qué bueno. Entonces, no, te quedas con las ganas, sabes que esto tiene que ser mejor. Va, ¿cuál es el siguiente paso? Prepararme. Quiero saber qué estoy haciendo. ¿Cómo lo hago? A través del conocimiento de la música. Y bueno, ahora de la producción un poco, que ha sido el siguiente paso que voy a mencionar después. Perfecto. Yo creo, y esto es un comentario personal, yo creo que nuestra generación, hablando, yo tengo 28 años, tú estás 27. Estás rondando por la misma edad. Yo creo que somos esa última generación que se puede decir que alcanzó este tipo de música que está bien hecha, por así decirlo, porque si bien sabemos esa herencia cultural que nos dieron nuestros padres de los años 60, 70, 80 y 90, que ya empezaron a escucharse y nos los dieron a nosotros, yo podría decir de que nosotros como esta generación tenemos eso último que fue tan pero tan bueno hecho por músicos que de verdad sentían la música, que tenían teoría musical, que no era como que simplemente te sentabas en un computador, en un do y ya hacías música, toma, ahí está, ponle una voz, se fue. Sí y no. Okay. Claro, antes la función del músico y el arreglista era mucho más importante. Correcto. Okay, antes tú tenías un arreglista soldado que hacía los arreglos para los mejores grupos y las mejores orquestas, Luis Miguel, José José, te hablo de toda esta gente grande. Ahora, bueno, se ha basado un poco en lo que es la producción, pero siguen habiendo talentos muy importantes, muy fuertes. Si bien ya no es solo dentro de estudio con los músicos, es en vivo. Si vemos a las grandes estrellas del pop, como Justin Bieber, Ariana Grande, como por citarte un par, tienen de los mejores músicos del mundo con ellos en escenario, ¿ya? Y siguen trayendo un importante trabajo de producción detrás de ellos. Claro, si rescatamos lo que nuestros padres y abuelos escuchaban, es otra barbaridad que ha ido evolucionando. Cada generación tiene lo suyo, no Correcto. Puedo decir que se ha perdido, pero ahí va. Ok, muy bien. Luego de este comentario tan acertado, cuéntame un poquito de tu estadía aquí en la Universidad Católica. ¿Cómo fueron las clases? ¿Cómo fueron esos momentos con tus compañeros, con tus profesores? ¿Qué tal te fue en la carrera? La palabra que puedo usar es camaradería.
Okay. Entre profesores y compañeros fuimos camaradas siempre. Muchas veces, obviamente, ellos tienen la misión de enseñarte, de educarte. Y recibes los mejores consejos de algunos, tratas de buscar y extraer algo que necesitas de otro, porque de eso se trata. Uh-huh. O sea, tú buscas el contenido y lo que te sirve te lo quedas. Fue a veces difícil, porque habían cosas completamente nuevas. Para mí, en mi caso, era un lenguaje nuevo. Yo no sabía música de forma teórica cuando ingresé. Me tomó mucho más tiempo sentarme detrás de un piano, tomar las partituras, analizar la armonía, empezar a darle vueltas, leer, investigar, escuchar, abrir mi oído. O sea, fue un proceso muy duro al comienzo. Poco a poco se iba haciendo más fácil y cuando ya estás sobre la cancha, ya en el ruedo, hay cosas que se hacen mucho más sencillas. Te lo puedo decir por experiencia propia que, por ejemplo, a mí cuando me dieron teoría musical y esa teoría de que tú dices, esto es similar a las matemáticas. Sí. Porque tienen muchísimas variantes, tienen muchísimo de todo y tú dices, wow, ¿de dónde sale este lenguaje? Que tal vez no es muy popular entre las masas, pero las personas que lo comprenden, es como que si una parte de su cerebro se fragmentara y les diesen un plus, como un power-up en un videojuego. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Qué tan complicado fue aprender teoría musical sabiendo que no venías de nada? Voy a ponértelo de esta forma, y se lo digo a mis estudiantes de esta manera. Es como tú lo piensas. Okay. A veces, cuando empiezas a hacer algo nuevo, tienes dificultades. Con el paso del tiempo se hace más fácil porque lo empiezas a pensar de la forma correcta para hacerlo. Tuve la facilidad de que siempre fui afín con las matemáticas, ¿ya? Me encantaban, me encantan las matemáticas. Entonces empecé a relacionar esto y te das cuenta que la música empezó siendo matemáticas, uh-huh. ¿Ok? Las frecuencias y todo lo demás. Entonces, ok, 1 + 1 = 2 y todas las cosas vienen en un círculo. Exacto. ¿Ya? Aprender a pensarlo de la forma correcta de pronto me habrá tomado 1 o 2 semestres. Ya desligarme de ciertas ideas que yo tenía y empezar a enfocarme en lo que en verdad es. Sí es un proceso, pero no fue imposible. De pronto demandó mucho de mi tiempo, pero ahí estábamos. Perfecto. Muy bien, y ya una vez comprendiste, empezaste a avanzar de ciclos, ¿cuáles fueron esas materias que te empezaron a gustar, que tú dijiste, esto está súper interesante, me encanta, voy a seguirlo estudiando? ¿Cuáles fueron esas materias que te gustaron muchísimo? Ya, nunca voy a dejar de lado mi instrumento principal. Soy baterista de profesión, okay. Y entré siendo baterista, pero me convertí en músico. Entonces, ahí va la diferencia de ser instrumentista a ser músico. Empecé a entender la armonía, empecé a darle mucha atención a los arreglos, ¿ya? Porque escuchar a las grandes orquestas, a las big bands, sonar como suenan, y la mente detrás de esto, la ciencia que hay, me llamó mucho la atención. Entonces, fui por el lado de los arreglos. Fui por el lado de la armonía como tal, cómo explotarla de la mejor manera, los colores, las sensaciones, los matices, qué puedo hacer. Y todo esto también ligado a la producción, porque durante mi etapa universitaria comienza la grabación del disco Ahora de Invasores. Entonces todo iba de la mano. Perfecto. Muy bien, vamos a conocer un poco más de esta propuesta musical o grupo musical que se llama Invasores en el siguiente bloque. Es una banda súper buena, yo sé que la han escuchado las personas que nos están viendo, así que no se despeguen de Agenda Universitaria porque ya regresamos con más.
Regresamos al segundo bloque de Agenda Universitaria. Nos encontramos con el licenciado David Lara, graduado de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. David, en el primer bloque conocimos un poco sobre tu vida universitaria y dentro de esa vida universitaria nace un proyecto musical llamado Invasores. Así Cuéntame es. Un poquito de él, por favor. Invasores nace como tributo a una de nuestras bandas favoritas. De hecho, puedo decir que a dos, porque hicimos un pequeño tributo a Coldplay, pero principalmente The Beatles, donde están nuestras influencias musicales, nuestra raíz para empezar a explorar lo que son los sonidos, lo que viene siendo el rock en sus primeras expresiones. Entonces, nos unimos cinco amigos, que antes que nada somos amigos, los que se dedican a conversar, a reír, de ahí en adelante. Entonces, bueno, lo hicimos, nos juntamos, funcionó, sonó, uno de ellos tenía un tema. Mira, tengo esto. Ok, le pusimos cada uno nuestro granito de arena. Y nace el primer tema, Aire. El segundo tema de la misma manera, una vez más. Entonces, ok, empezamos a ganar escenarios, empezamos a ser escuchados por la gente y el público empieza a pedirte, ¿sabes qué? ¿Sí? Quiero un CD, quiero su música, ¿dónde está? Tomamos la decisión en el año 2017 de grabar el disco. Fue un proceso un poco largo, ningún disco lo es, sí, me imagino. Es corto. Entonces, bueno, grabamos un disco como banda en estudio, fue algo netamente increíble. Invasores, hasta este año, con el premio que obtuvimos y la respuesta muy positiva. Pero no es lo único. Yo he estado trabajando paralelamente con otros proyectos. Incluso antes de Invasores, trabajo con el grupo Manzana 11, que es un grupo que fundé siendo un músico empírico, que he llevado a otros niveles con el conocimiento que tengo ahora. Y en su momento me uní al grupo Una Vida, con quien en este momento estamos grabando un disco a la distancia, ¿no? Nos encontramos todos en el país y bueno, se viene un lanzamiento internacional. Un saludo para John, que es la mente detrás de todo esto. Es una historia muy, muy interesante. John tiene un accidente en Estados Unidos, le toca quedarse, viene la pandemia. Entonces, como se avecinaba por lo que podría ser la separación o la destrucción del grupo, decidimos tomarlo de otra manera. ¿Sabes qué? Ok, empieza a utilizar el piano. Empezamos a trabajar a distancia, a grabar, a preproducir, entonces, ¡pup! Y viene el siguiente punto. Ya mi enfoque no solamente es como un músico detrás de un instrumento, sino ya detrás de una consola, detrás de los arreglos. Correcto. Entonces, empiezo a trabajar con Una Vida, armamos arreglos, vamos al estudio, se le envía las partes al vocalista, hace su parte, viene, se trabaja. Y tomé la iniciativa en otro proyecto, ya no de un grupo, ya no solamente como músico, sino como un productor y arreglista, Mi Abogada y todos sus temas. En este momento estamos en la etapa ya de grabación, ya del producto de dos temas más con los que he buscado un sonido diferente. Entonces, es esto de investigar cómo se lo hace, qué herramientas necesitas y buscar al músico adecuado. Entonces, perfecto. Ya me salí detrás del instrumento, detrás del papel y estamos detrás ya de una consola, haciendo el espectro más grande de un músico. No solamente tocar, sino también llevado a la grabación, a hacer internacional lo que haces. Perfecto. David, para las personas que no comprenden el término arreglista, ¿a qué te refieres con esto? Un arreglista es, entiéndase, como la persona o el músico que toma un tema desde cero y empieza, primero que nada, a ver la estructura, los acordes, cómo va a sonar, hacia dónde va a llegar, y darle la forma que va a tener el tema al final. Los arreglos, los cortes, las pausas, todo eso que tú escuchas interesante en un tema, eso de ahí. Incluso ciertos retoques en la melodía, pero eso ya es más del cantante. Ok, perfecto. Perdón. ¿Un arreglista también interviene en el tema del mix y el máster o eso es algo aparte que se encarga un ingeniero de masterización? La masterización es el paso final de todo, ¿no? Correcto. Muchas veces el arreglista está presente durante las capturas. Ok. Si el arreglista está como productor o coproductor, puede opinar sobre lo que está sucediendo en. Pero si es un equipo mucho más grande en el que el arreglista su labor es hacer los arreglos y el productor lo hace sonar como debería, entonces ya es un departamento diferente. Okay. Pero no siempre sucede así, entonces a veces el arreglista está presente como productor o coproductor. Perfecto, muy bien. Hemos conocido un poco más de estos proyectos en los cuales has iniciado, también hablamos un poco más de Invasores. Quiero meterme un poquito más con el tema de Invasores. Dale. Ganan este premio de mejor banda del año. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Fue algo que alguna vez dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a llegar a tal lugar, vamos a ganar un premio.
¿Alguna vez lo sintieron? ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Te puedo decir que esa noche sentimos algo especial, como dicen, olía caramelo el aire. Pero si no fue hasta el último premio, cuando lo obtuvimos, no lo creímos posible. Hubo muchas categorías, pasaron, estuvimos nominados en una, en otra. Nunca nos proyectamos de pronto a eso. No fue nuestro objetivo tener un premio como tal, sino ser sinceros con nuestra música y llegar a la gente. Okay. Ponerle voz a los demás. El momento en el que eso llega, teníamos mucha gente cantando a gritos el coro de una de las canciones. De hecho, el puente. Fue algo sorprendente. No te esperas que tu público reaccione de esa manera, que tú vayas caminando y se sepan el nombre de cada uno de los integrantes. Como que, oh, wow, parece que les ha gustado el proyecto. No solamente como sabe pasar el frontman, ¿no? Uh-huh. Que es obviamente quien está al frente. Claro. Pero éramos todos en este caso. Se sintió reconfortante saber que tenías el apoyo de un público. ¿Y por qué no decirlo? De un país. Correcto, sí, me imagino. David, ya para ir culminando un poco la entrevista, ¿cómo ves la industria musical en Ecuador? ¿Cómo la percibes? ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que haya que mejorar? ¿Cuáles son sus puntos buenos? Está floreciendo. Ok. Está creciendo, naciendo, ¿ya? Aún no podemos hablar de industria como tal, y creo que mucha gente de pronto no estará de acuerdo, pero una industria en este país todavía no existe. El apoyo, por eso, y esto me refiero a que no hay departamentos legales dedicados a esta área, uh-huh. No hay una disquera o una productora como tal. Claro, ya. Simplemente, por ejemplo, hay home studios que por ahí te ayudan y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a sellar tu canción. Exactamente. Y la distribuimos. Y lugares que te ayudan a hacer booking, a distribuirte, que te ponen en festivales, todo lo demás, pero todavía es un paso muy pequeño. Uh-huh. No es que puedan recibir en sus oficinas a un artista nuevo y pasar por la etapa de preproducción, producción, Y post. Postproducción, o sea, lo que es la masterización, imagen, venta, toda esa parte de ahí, el marketing, todavía eso está por separado. No hay un lugar que te pueda decir, lo condensa todo, pero están haciendo. Hay mucha gente, incluso en la misma universidad, está encargándose de que algo así suceda. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, David, ahora sí, ya para culminar la entrevista, ¿algún consejo para los jóvenes artistas que nos están viendo, que están dando sus primeros pininos en la música? ¿Qué les podrías aconsejar? Que sean fieles a ellos mismos. Siempre sé fiel a lo que te gusta, sé fiel a ti, a lo que buscas, a tu sonido, ¿ok? Estar claro o tratar de llegar a tener claridad en a dónde quieres llegar. Y no tengas miedo. Equivocarse es parte de crecer. Entonces, sé fiel a ti y continúa. El camino no es fácil. Hay días feos, pero llega la mañana siguiente y todo mejora. Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado David Lara, graduado de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. David, muchísimas gracias por estar gracias, aquí, hermano. Y por compartirnos tu experiencia tanto en la universidad como en el campo laboral. Con esto de aquí nos vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria. A continuación nos vamos a enlazar con Hilary Maruri. Hola Hilary, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Empezamos con el tercer bloque de Agenda Universitaria, donde estaremos informando los eventos que se han realizado dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el rectorado de la UCSG se firmó un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Veamos el informe. La
La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayaquil estuvo presente en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la firma de convenio, en el cual se trataron temas para fortalecer bases sólidas de prácticas en vinculación estudiantil. Además de promover la cultura y el arte en nuestra universidad, de esta manera realizar en conjunto servicios a la comunidad. Por lo tanto, como Casa de la Cultura, creemos fuertemente en los vínculos, en proyectos de desarrollo comunitarios para ir hacia las comunidades en la periferia y poder trabajar con niños, con jóvenes. Como universidad, dar formación profesional a los estudiantes aportará para sus trayectos laborales, con distintos programas que realizará la Casa de la Cultura junto al municipio de Guayaquil. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, en el rectorado intervino un nuevo proyecto para dar a conocer los programas de investigación de la sede de UNESCO. A continuación, el reportaje. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, intervino un nuevo proyecto para dar a conocer los programas de investigación, enseñanza y formación de la sede de UNESCO. En dicho proyecto ya participan alrededor de 800 universidades a nivel internacional y nacional. Ecuador tiene 7 cátedras UNESCO actualmente de varias universidades ecuatorianas y la expectativa de la Universidad Católica es pues plantear una candidatura a ser cátedra UNESCO. Entonces hemos tenido, como decía, un muy constructivo diálogo con el señor rector, vicerrectores y digamos, de dependencias de la universidad que están interesadas en esta posible candidatura. Nuestra universidad se involucrará en estas cátedras, las cuales podrán participar docentes, estudiantes y personal administrativo, para conformar en este contexto internacional de universidades que ofrece la UNESCO. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar, en el Auditorio Leonidas Ortega se llevó a cabo la entrega de diplomados de investigación científica a docentes de la UCSG. Veamos. En las instalaciones del Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se llevó a cabo la entrega de diplomados a varios docentes de la UCSG, los cuales participaron de este programa de investigación científica en métodos y técnicas cuantitativas básicas y avanzadas. Creo que este diplomado ha sido bastante exigente, pero creo que es parte de los programas que la Universidad Católica está ofreciendo a todos, no solamente a nosotros los profesores, sino a toda la comunidad universitaria. Y creo que pues debemos otros profesores y muchos estudiantes aspirantes también a ingresar a la Universidad Católica, pues que se puedan beneficiar de estos programas que son de muy alta calidad. Nuestra institución promueve la capacitación en el área de investigación a docentes de las diferentes carreras y además en beneficio para mejorar las clases dirigidas a sus estudiantes. La UCSG siempre muestra su interés en aportar nuevos conocimientos en beneficio de nuestra comunidad universitaria, informó Hilary Maruri. Estos fueron los acontecimientos de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Hilary Maruri, esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Nos vemos en la próxima.